Pues ahí lo tiene, y estas actividades continuarán en el contexto de los 200 años del Senado mexicano. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Robles. Y seguimos con la actividad, porque durante la sesión ordinaria de este miércoles, senadoras y senadores debatieron sobre los programas sociales en la actual administración. La oposición hizo un llamado a realizar una campaña en medios de comunicación donde se informe a la ciudadanía que es delito utilizar programas sociales con fines electorales. Los de los jóvenes, los del campo, las becas, los de las personas con discapacidad, todos absolutamente están asegurados. Ustedes, como no tienen propuesta, lo primero que quieren es amenazar a la gente, tratando a la gente que sí necesita el apoyo, condicionarles ilegalmente un programa. Le debe quedar claro al INE que ayudará a la democracia en este país, porque los programas sociales no se pueden condicionar. Lo que hace Morena con los pseudoservidores de la nación es ilegal y es inmoral. Este es el momento que el Senado de la República, a través de los tiempos oficiales, saquemos un spot y en ese spot digamos que están en la Constitución y que no pueden ni nadie puede quitarle los programas sociales a la gente.